al coche? Sí. AV1 suena un poco. ¿Sí? ¿Las dos? ¿Está a tope el audio? Contrólame el audio un poco. Y ahora vamos, esto es el... Sí. Vale, ahora... Ah, el audio entra, Venga, estamos ahí, ¿no? Le damos... ¿Ampliamos más? ¿Ampliamos esto? Este año compramos más. Es una mierda, Está en un palo. Ahí estamos. Ah, venga, va, chavales. Podemos, ¿no? Dale. Poca batería tengo aquí. ¿Batería cuál? Qué poca batería tengo. Echadme vosotros, mirad, a ver, porque igual se nos va esto a... Información, chavales, venga. Buenos días, chicas. ¿Qué tal lo lleváis? Bien. Información, coger, venga, que no vamos a nada. ¿Qué vendéis? ¿Vendéis algo que también o qué? No. Ah, vale. Vale, muy bien. ¿Qué tenéis que dar ahora? ¿Hay que formarte o no? Sí, damos pegatinas. Venga, vamos. Y lo probamos ahí estas cosas. ¿Tú tienes? ¿Tada? Vale. Venga, gracias, papá. Agur. José Luis, ¿eres tú? Aquí estamos transmitiendo en directo. Sin parar, vamos a la Ikastola. Hola. ¡Kaixo! No nos va a dar tiempo más que a grabar con esta, ni entrevistas ni hostias. Si subimos hasta la Ikastola. Casi David, te tenías que preparar. Bueno, allá. Información, guardadme. David, guárdame. Mételas en el bolso. Venga, va, mételas en el bolso. Mochila va. Carri casco. Mendoza, ¿para dónde hay que tirar? ¿Para dónde tiramos? ¿Para la Ikastola? Por aquí arriba se puede. Por ahí. Al área 1. Venga, gracias. Tira para arriba, camino. Vale. Esto está todo vallado, ¿eh? Claro. Mirad a ver si en el móvil va. ¡Eso! Bueno, aquí vamos siguiendo la transmisión en directo. ¿Y gastó las chicas cerca ya? Sí, vale, gracias.
chicos, venga. Venga, chicos, que no llegamos, ¿eh? Claro, igual me tenéis que ayudar aquí. Que ahora tengo que andar, que tenéis que echar aquí una mano por si acaso aquí. Igual se nos va todo para un lado o para otro. Amortiguación, ¿no? Justamente he puesto la batería que menos dura, me cago en los cojones. No, es que esto ahora se embala. Echale un vistazo a ver si va bien. Protocolo ahora llevamos nosotros. ¿Qué hizo, chicos? Luego os pasamos información. Va bien, ¿no? A ver, que tenemos que llegar a las 10, tenemos que estar allá, joder, que no tenemos tiempo. La gastola ponde es. Aurrentzako jarduerak. Chicos. Zerbitzuetan. Osasun informazio eta superako puntua. Esa por arriba o no. Baila pana. Ikastola. Komuna. Ikastola. Dosia eta lastantzia dela. Erronka probak une guztietan aurkituko dituzue. Une bakoitzeko bat. Bai. Más hondo. ¿Has entendido algo? ¿Dónde la? ¿Qué ha dicho? Hombre, que ahora sí que hay que tirar. Ahora sí que hay que tirar, chavales. ¿Dónde? ¿Por aquí o más arriba? Sí, para arriba, ¿no? Ya está. La ikastola, por favor. Ahí está. Madre mía, con este invento, Jorge. Teníais que haber tirado con la... No es que pese mucho, es que es un invento que vamos. Estamos transmitiendo en directo. Ah, sí, ya está. Sin parar. Bueno, sí. Pero ahí está, que... Jorge, que tenéis que echar una mano aquí, que esto se nos va y... Más que, no, es que pese. Que no se vaya para los lados. Ah, el cacharro este. Joder. Pesa también, ¿eh? Porque tú subas arriba, verás. No entra en calor, ¿eh? Toma, coge. No, por si acaso, que tengas cuidado. Pesa ahí. Joder, pues como sea hasta arriba, no. Ahí, a la izquierda. ¡Ah, pues subí todo eso! ¿Qué? Pero igual hay que bajar mucho ahora. No tengo ni idea, yo. Ah, bueno, ahí donde van esos, ¿no? No sé, ¿dónde van esos? Vamos a llegar justo, chicos. ¿Qué viene la plaga mayor? Si venimos de estar aquí. ¿Eh? Esto sí, a ver si viene la plaga mayor, digo. Ah, vale. Queremos un poco empezar desde ahí, hasta que nunca lo hemos hecho.
Si lo sé. No, no, lo hacemos de otra manera. Con el coche hasta aquí. No nos han dejado tampoco. Pues si decís que sois de la televisión. Pero que va, que va. Pase de prensa, no, no. Es igual. Puedes aparcar en el área 2. Ya, yeah, ya. Yeah. La más cercana. Sí, allá aparcar el coche. Luego ya movernos. Esto se hace que esto. Sí, ya están ahí. Bueno. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que no se... A la mesa de mezclas. A la mesa de mezclas. A ver, fruto. Sí. Dale, dale, dale. El perro se va a bajar luego. Que me caigo para atrás. Yo. Venga, yo voy grabando, ¿vale? Ya, soy tú, cuidado. Sin parar. Va bien la transmisión, ¿no? Sí. Nada, dice, cógete tú pues tu cámara. Dejar aquí el tema azul. Cógete la cámara, ponle batería, ponle cinta. La grande, ¿vale? Y grabas con la mano. Vale. Ah, va a ser aquí afuera. No da tiempo de más, no, adentro. Pero bueno, va a ser aquí afuera. Pues dile aquí a estas chicas. Ahora agua, ahora te lo vi. En el Nick B. Hola. ¿Podemos entrar nosotros un poquito más tarde? Porque ahí están los periodistas, tenéis que ir. No puedes venir. Vale. Hay una cosa en el terreno, ¿no? Ah. ¿Desde aquí? ¿Nos podéis dejar un poco adelante, que estamos haciendo esto en directo? ¿Me sitúo en una esquina? Si nos dejáis entrar hasta adentro, que estamos haciendo esto en directo. Pues... un segundo. Venga, va. Sí, tú. Ven, hasta que ha llegado la mariposa y no hace más que tocarme la vida. Estaba aquí tratando de llevar mi bola y tal. ¿Pero está en directo? Para el caso de aquí. Bueno, tengo que ver si está dentro, ¿no? Sí. ¿Entrar es un segundo? Es el de los de Mendoza. Claro, pues. Porque eso tengo... O si no me voy al lateral de allá. Voy al lateral de allá. Habla con Gustavo, yo creo que es un tema de Gustavo. Esto es que tengo que salir. Sin parar, sin parar. A ver, por favor, dejadme un momentico, que vamos en directo. Yo te abro con camino. Sí, venga, venga, va. A ver, chicas, chicas, dejadme. No sé quién es. Ya está lanzado, pegué. Eso, pues Gustavo me tiene que dar un pase de prensa para que no tenga estos problemas. Llevo
mucho bien. Perfecto. Todo. Perdón, hombre, por aquí andas tú también, ¿eh? Una entrevista luego, ¿vale? José Luis, una entrevista en Euskera. Sí, mira que es allá, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Cuál de Carlos? ¿Dónde? No sabes. ¿No sabes Turi? ¿Cómo lo ves? A los 8:15. No tengo ninguna intención. Ninguna intención tengo. Un ratito en el área 1. Paolo, ahora bien. Egunon, ongi etorri bianara, hurbildu zareten guztioi, eta baita ere oholtza gainean zaudeten Nafar Gobernuko Uxue Barkos presidenta, Nafarroko Ikastolen Elkarteko lehendakaria Mikel Asiain, Jose Luis Mendoza Hezkuntza Kontseilaria, Ainhoa Aznarez Nafarroako Parlamentuko presidenta, Nafarroko Ikastolen Elkarteko zuzendaria Josu Reparaz, Ikastolen Elkarteko lehendakaria Koldo Tellitu, Erentzun eta Ibaialde Ikastoletako lehendakariak Iban Izurtza eta Artxo Ruiz, eta ikastola hauetako zuzendariak Maite Otero eta Inigo Telleria. Oholtza gainean ditugu ere Nafarroako Ikastoletako lehendakariak eta zuzendariak. Ongi etorri baita ere gobernu, alderdi, kultura, hezkuntza eta herri ordezkariak. Eta laburbilduz, ona hurbildu zareten guztioi bene-benetan eskerrik asko gure artean izateagatik. Eta ezin ditugu ahaztu ekitaldi honetara hurbildu ezin izan direnak, momentu hauetan ere ikastolaren alde lanean ari direlako. Buenos días. Y bienvenidos a todos los aquí presentes. Un saludo para todos los que en estos momentos se encuentran trabajando por las ikastolas. Ekitaldia hasteko, Noemi, Erentzun dantzataldeko irakasleak eta hiru ikasleek aurreskua dantzatuko digute. Thank you.
Eskerrik asko. Aurtengo Nafarra Oinesa berezia eta historikoa da. Izan ere, bi ikastolen elkarlanari esker antolatua da. Bianako Erentzun eta Lodosako Ibaialde ikastolen artean. Nos encontramos en un Oinez histórico, ya que ha sido organizado entre dos ikastolas, Erentzun de Viana e Ibaialde de Lodosa. Orain, bi ikastola hauetako lehendakariek hitza hartuko dute, Iban Izurtzak eta Artxo Ruizek. Egunon, Erentzun eta Ibaialde ikastoren izenean, ongi etorri Bianara urtengo Nafar Oinez jaia gurekin batera ospatzera. Eskerrik asko, presidente Anderea, ordezkari publiko eta hemen zaudeten guztioi gurekin izateagatik. Zuen babesa ezinbestekoa baita gure proiektua bermatzeko. Eskerrik asko ibilbidean zehar dauden 1500 voluntarioei, hau da, hau auzolana. Euskal Herri osotik guri laguntza ematera etorri zareten guztiei, gure eskerrik beroena. Nola ez, Viana eta Lodosako ikastolako lagunei, denon beharra izan baitugu urte eta erdi honetan. Nafarroa Oinezaren antolaketak lan handia eskatzen du, erraldoia benetan, eta bi ikastola izanik ere, osatzen dugun familiako kurua txikia dela kontuan hartuta, ez genukeen zuen guztien laguntzarik gabe lortuko. Como organizadores del Nafarroa Oinez 2016, nos gustaría destacar dos aspectos del mismo. El primero es que, pese a ser el único organizado por dos ikastolas, este hecho no es lo verdaderamente importante, sino la identidad y particularidad de las mismas. No está de más recordar que las dos ikastolas somos centros de iniciativa social surgidos desde el pueblo y para el pueblo, con la filosofía de ofrecer un servicio público centrado en la educación de calidad en euskera. Tanto Ibaialde como Erentzun llevamos casi 40 años luchando en nuestros respectivos entornos como cabeza de lanza en defensa del euskera y la cultura vasca, en una coyuntura legal e institucional que no ha favorecido esta labor. ¿Cómo lo hemos hecho? Con arrojo y con valentía. Es, por tanto, en este llamado tiempo nuevo, el momento de pediros a representantes, gobierno e instituciones que tengáis el mismo arrojo, valentía y compromiso político para tirar con nosotros de la cuerda de nuestro proyecto educativo. Necesitamos acciones concretas, tal vez nuevas fórmulas, que no solo reconozcan, sino que además apoyen el trabajo realizado por nuestras ikastolas, acompañándolas, protegiendo su labor y posibilitando que sigan siendo referentes de la educación en euskera. Euskera goxo-goxo bizi da ikastolan, baina euskarak kalera atera beharra duka, haize fresko hartzera. Euskara berpizteko, normalizatzeko, bultzatzeko, gure ingurunean egon behar duen tokian egoteko, ekimen eta iniziatiben alde sokatik tira egin dezazuen eskatzen dizuegu era berean. Izan zaitezte zuek ere ausartak, tira sokatik. Bigarrenik, Nafarra Oinez honek 100 pertsona anonimoak omentzeko eta eskertzeko balio beharko luke, gure ikastolatako gurasoak. Horietako gehienek Nafarroko hizkuntza hau, euskara, ez badakite ere, berea sentitzen baitute. Arraroa baita euskararik gabeko Nafarroa. Eta adorez egin dute lan haren garapenaren alde. Estos padres y madres a los que queremos homenajear han conseguido algo muy importante. Que haya niños y niñas, jóvenes, algunos incluso ya adultos, que son euskaldunes y conocen las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad, incluso otras. Ciudadanos euskaldunes en Viana, Lodosa, Sartaguda, Andosilla, Aras, Bargota, Mendavia o San Adrián, por citar algunos de nuestros pueblos que desearían y a los que se deberían equiparar sus derechos lingüísticos con el resto de Nafarroa. Amaitzeko,
hartu, tenka eta tira, gure goiburua izan da urtenetan. Indarra eta elkarlana adierazten du. Lehen esan dugun bezala, duela denbora luze hartu genuen soka. Gaur arte, tenka egin dugu. Eta gaur, gizarte osoa gonbidatzen dugu tira egitera. Euskarak merezi du, gure ereduak merezi du. Gora Euskara! Gora! Gora ikastolak! Hartu, hartu, tenka, tira!
gure ikastolako aurrei. Oso ondo egin duzue. Urrengoa hitza hartzen, Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakaria Mikel Asiain izango da. Uxue Barkos, lehendakari anderea, Ainhoa Aznarez, parlamentoko buru anderea, Jose Luis Mendoza, konseilari jauna, agintariak, politika, kultura, gizarte, erakunde eta ordezkariak, ona hurbildu zareten guztiak, egunon eta ongi etorriak. Ikastolak itunpekoa gara, eta zer? Ziurazki denek eta zer aur liburu bilduma ezagutzen duzue. Honetan, euskal idazle askok parte hartu du helburu oso zehatz batekin. Aniztasunean hezitzea, baloreetan hezitzea, autoestimua eta besteenganako errespetua bultzatuz, baina bereziki ezberdina denari, gaur egungo gizartearen ohiko moldeak apurtzen duenari. Y las ikastolas somos diferentes. Bai, itunduak gara, baina kooperatibak. Herritik beretik sorturiko kooperatibak. Etekinak ez edukitzeko giza enpresak. Gurasoak autogestionatuak, non 2008-tik krisiak estanda egin zuen urtetik gaur arte, 7 milioi euro hezkuntzan, bai hezkuntzan, maiuskulaz, inbertitu dugu. Kooperatibak, erabakitzeko eskubidea gure esku dago. Y después de 51 años de arduo trabajo, que nadie nos niegue el pan y la sal. Somos exclusivamente de modelo D, ¿y qué? Aspalditik esan zuen Txillardegik. Amar euskaldun eta erraldun bakar bat elkarrekin, euskara galtzaile. Bajo nuestros techos no hay una mezcolanza de modelos lingüísticos, pero junto al euskera conviven armoniosamente varias lenguas más, castellano, inglés, francés, alemán, pero ni segregamos ni marginamos. Y nuestro alumnado vive integrado en sus barrios y pueblos, en sus grupos juveniles o clubes deportivos, pues sus relaciones personales rompen las fronteras imaginarias que algunos creen ver. Somos inconformistas, ¿y qué? Por ello mismo trabajamos por una renovación pedagógica constante e indagamos buscando los mejores modelos. Y nos hemos ido hasta Finlandia para traer hasta nuestros centros el proyecto Kiva y luchar contra el acoso escolar. Podemos decir con orgullo, pero sin vanagloria, que tendremos en exclusiva ese programa en nuestras aulas. Hegoaldekoa gara eta zer? Bai, aitzindariak euskarazko irakaskuntza zabaltzen Ebro ibaiaren etxetan. Baina bagara ere, ipar, mendebalde edo takialdekoak. Nafarroako 15 ikastolen artean, anaitasunez zein elkartasunez ikusezinak diren ariz, armiarmek bezala, sare sakon eta estu bat josi dugulako. Tarrandazalea gara eta zer, 26. aldiz jarraian urtez urte, euskara eta festa uztartzeko gai izan garelako, baita ere gaur eta hemen, goza dezagun ba aurtengo Nafarro oinezaz. Mil esker, Mikel. Eta ohore handiz, emango diogu hitza Nafarroako presidenta den Uxue Barkos andereari. Egunon guztioi, eta esan beharko du ohorea niretzatela. Benetan ohore bat, urte bat gehiago hemen egotea Nafarroa oinezen, aurten Biana eta Lodosako gurutze eder horretan, eta ohore bat nola ez Nafarroako gobernuaren izenean parte hartzea kasu honetan. Beraz, Nafarroako parlamentuko lehendakaria, Biana eta Lodosako alkate jaunak, hezkuntza kontseilaria, Garikoetxea lehendakaria, Erentzun ikastola, Ibaialdi ikastola eta Nafarroako ikastolen elkartearen lehendakari eta zuzendariak, jaun andreak, egun guztioi.
Asteko eskerrak eman nahi nituzke, eta bihotzez gainera. Nafarroa oinezen 36. edizioa irekitzeko ekitaldian parte hartzeko egin didazuen gonbidapenagatik. Urtero bezala, gaurkoa dudarik gabe hitzordu garrantzitsua da gure erkidegoarentzat eta aurten ezin ukatu garrantzitsua ez ezik berezia ere bai bi ikastolak elkarrekin duten lehenbiziko aldia delako. Horregatik aitortu nahi nukei Baialde eta Erentzun ikastolek batera egin duzuen alegina. Bi ikastetxe horiek elkarri, markatu jazu, baina orain bai, ekarri gaituzte gaurrona euskara sustatzen jarraitzeko. Nafarroaren berezko hizkuntza den aldetik eta bultzada bat emateko eskualde honetako euskaldunen kopurua handitu dadin. Hori da guztion helburua. Auzolanean aritu dira, auzolana zinez hitz ederra, lankidetza irudikatzen baitu. Ikastolen ezaugarri garrantzitsuenetako bat orain dela 50, 51 urte sortu ziren unetik beretik. Eta orduko aziura sendo sustraitu da, Nafarroa osoan banatuak 15 ikastoletako langile eta familia kooperatibista nekaezinen lan finari esker. Haien aleginekin bat egiten dute, beren seme alabak euskaraz ezten dituzten familia guztiek eta nola ez haien irakasleek baita. Esta edición de Nafarroa Oinez 2016 es el fruto del trabajo de dos ikastolas, Ibaialde de Lodosa y Erentzun, ikastola de Viana. Es, por lo tanto, fruto del trabajo en equipo, en auzolan, que ha desarrollado un gran número de actividades durante este último año y que culmina con este día. En cualquier caso, el trabajo no termina aquí, somos muy conscientes y por supuesto que recogemos el guante que nos lanzaba Mikel, queda mucho por hacer. Debemos seguir trabajando también desde el gobierno para dar al euskera el apoyo y el prestigio social que merece, que es, como ejemplo claro de nuestra realidad lingüística y de la realidad lingüística de nuestra sociedad. Decíais anteriormente, rara Navarra, la que no tuviera euskera, yo diría una Navarra imposible, euskera y cabeza posible en Nafarroa, argi eta garbi gainera. Por eso trabajamos por llevar a cabo políticas que nos permitan avanzar en esa normalización lingüística. Es fundamental fomentar actitudes de respeto, de puesta en valor y de potenciación del euskera, sin duda alguna uno de nuestros patrimonios más valiosos y que no solo enriquecen, repito, definen nuestra sociedad, definen la sociedad navarra. Bukatzen hasiko naiz. Hitzetara ekarri nahi nuke aurtengo Nafarroa Oinezerako hautatu den goiburua. Hartu, tenka, tira. Goiburuak islatzen du gure gizartearen zati handi batek erronkei erantzunkizunez eta kemenez aurre egiteko duen borondatea. Bereziki, euskarari lotutako erronkei aurre egiteko denean. Goiburuarekin bat egiten du gobernuak, bultzada berean parte hartzen dugu, beti positibotasunez eta gure gizartearen aniztasunarekin errespetu osoz. Beraz, zorionak eta mila esker, baina gora euskara eta gora ikastolen. Mila esker, Uxue.